Ronnie Sola, bienvenido a Demencia Temporal una vez más. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andas? Muy, muy bien. Ahí creo que estamos conectados con... Ah, creo que estamos los dos por ahora. ¿Cómo viene eso, Ronnie? Perdón, perdón, perdón. Perdón, Por perdón, perdón, favor. perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Y Julio, un te... No, cuadradito bueno, no, blanco. porque si no se genera una falsa ausencia. Arre. ¿Cómo está tu voz, Y Ronnie? vos está mejor, me parece. ¿O no? Sigue un poquito extraña. Tengo como un 10% de no voz, me parece. Tiene un cosito ahí, tiene un cosito. Sí. Me costó, me costó. Bueno, no importa, ya va a Pero volver. no tuve COVID, prometo. No. Te creemos, te creemos. Sí. Bueno, Juan nos abandonó, no sé, ¿le aburre mi columna? Porque está en No. su cuadrado vacío. Perdón, pero me costó terminar el almuerzo y si no almuerzo no puedo vivir. Me Hola, Ron. hiciste acordar, Ronnie, me hiciste acordar a una profesora mía del secundario que un día se me puso a llorar porque dijo que yo me aburría en sus clases y que me dormía en las clases y que cuando cambiaron el horario de su materia yo me seguía durmiendo, que ella pensaba porque era muy temprano y yo me seguía durmiendo a la 1 de mediodía con su clase y yo no sabía qué decirle porque era obvio que yo me aburría con su clase. Y le dijiste, es verdad, No, no le discúlpame, dije nada culpa porque me tuya dio esa lástima porque materia. se puso a llorar porque tenía la autoestima muy baja y yo me le Ay, dormía en la la cara. amo. Sí. Un Sí. montón. La amo que llore. Un montón. No es el Bueno, caso, pero no es del el humo caso. fitness vamos a hablar en el bloque que viene. Ahora Da. hablemos de otras No, no, cosas. no. Yo tengo. Es mucho lo que tengo para contar. Y si bien tenemos que. Tenemos novedades, obvio, porque abrió el teatro y Brandoni está arriba del escenario. Y Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Lau Raúl, Lavie y Escarpina están Quiero arriba ver del escenario. eso, quiero ver Chacarerian. eso. Estamos en la Semana del Orgullo y no sé, hay un montón de cosas que le quiero contar que van a pasar esta semana. Traje solo actividades gratuitas, así que no sé, por ahí podemos hablar el próximo martes de la apertura de los teatros y ver qué espectáculos hay e ir directo hoy a todo lo que tiene que ver con el orgullo, porque si no, ya sé que si nos podemos hablar de Brandoni nos vamos a ir por las ramas y Sí, es la sí, sí, sí. Semana del Orgullo, Me lo parece, merece. tenés razón, comparto tu mirada porque estoy con un montón de palabras en la punta de la lengua. Bueno, si quieren, anulamos la Semana del Orgullo y hablamos de Brandoni. No, 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 vamos a Las la vas a semana del acordar la orgullo. semana que viene. Es mucho más importante que Brandoni la semana del orgullo. Bueno, en el marco, bueno, estamos en la Semana del Orgullo, hay 300 actividades, 300 millones de actividades en la ciudad. Tenemos la suerte para mí de vivir en una ciudad que es súper cosmopolita y moderna en cuanto al orgullo de la comunidad LGTBIQ+, siguen faltan un montón de cosas, pasan cosas horribles como pasó esta semana, y siguen matando chicos, chicas, chiques, de diferentes de identidades de género variadas. También es una ciudad que uno se siente libre, que puede estar de la mano con su novia siendo del mismo género, que hay un montón de artistas ya hablando un poquito más de la cultura, que son no binarias, que son trans, que son intersex, que forman parte de diferentes letras del colectivo LGTBIQ+. Y bueno, siempre se hacen un montón de cosas en la semana. Obviamente la famosa marcha no existe como tal, pues suele ser organizada por el gobierno y no se puede por la pandemia, pero ha habido un montón de marchas autoconvocadas el fin de semana este, el anterior, y va a seguir habiendo porque la gente tiene ganas de celebrar. Y es una semana muy linda. Pero bueno, yo lo que traje es algunas, porque tengo miles de actividades culturales gratuitas. Decidí focalizar ahí para que todos puedan disfrutarlas. Sí, sí, Después hay un sí. montón también de espectáculos que son con entrada paga, pero traje algunas gratuitas. Traje algunas fotos que van a ser de algunos de los artistas que voy a mencionar, pero voy a mencionar un montón que no traje fotos de todos porque si no iba a ser como un álbum de fotos aburridísimo de fotos. Mira, ya estoy diciendo todo en inclusivo. Bueno, todo coincide con que la semana pasada se habilitó finalmente el famoso protocolo que veníamos hablando, no el de teatro que fue esta semana, el fin de semana, sino el de eventos culturales al aire libre hasta 100 personas. Entonces, eso permite que, por ejemplo, haya actividades en el Parque Centenario, en el anfiteatro. Va a haber actividades en el Museo de Larreta, en los jardines,
va a haber actividades en diferentes bares notables, en las veredas, esos bares, los bares que tienen unos decks, vieron que les come como un poquito de la calle para sí. que haya más mesitas, uh-huh. van a usar esos como escenario. Entonces, por primera vez, tenemos algunas actividades culturales fuera de la virtualidad, de manera gratuita en espacios públicos. Es súper variada la programación, hay un montón de artistas muy del under, muy de generaciones anteriores, de la noche, queer y muy también muy modernos y muy emergentes. Un poquito lo de Parque Centenario, es este jueves y este viernes hay dos shows, uno a las 19 y uno a las 21:30. Esos shows consisten, todos tienen la misma estructura, son presentados por Regia Federala, que es un personaje que yo amo mucho, que si no la conocen, búsquenla. Es una drag que es muy graciosa, que ya hice un par de fiestas con ella, presentando y hosteando. Es muy anfitriona, para mí es de las mejores anfitrionas que hay. Así que Regia va a ser la conductora. ¿Cómo se llama? ¿Regia? Regia Federala. Federala, amo. Muy buena. También ella ha estado en el Recoleta como coordinando unos lentos, como unas fiestas de lentos, unas fiestas de ochentosos. Es muy bueno lo que hace. Regia va a ser la conductora y después va a haber cuatro shows. Dos el jueves, como les decía, y dos el viernes. Los shows son, siempre están, arrancan con una lectura de una drag queen leyendo un cuento infantil específicamente de diversidad. Hay un montón de cuentos que van a estar siendo leídos que tienen que ver con temática de diversidad, que están muy lindos, que tienen que ver con niños que van descubriendo que quieren ser niñas, o niñas que quieren ser niños. También en redes sociales va a haber una lectura de Caro Unrein, en las redes sociales de festivales de la ciudad, que Caro Unrein es una chica trans, que la amamos. Y tiene un libro. Esto. Hermoso, va a estar leyendo un fragmento de pendeja. Y en el Parque Centenario, cuatro drag queens van a leer diferentes cuentos, diferentes autores y autoras, que hablan de esto también, ¿no? Como de la diversidad en la niñez, de nenas que quieren jugar al fútbol y cómo logran articularlo, de nenas que quieren usar muñecas, digo, muy lindos escritos y muy también ilustrativos para un público infantil y para empezar a deconstruir un poco, ¿no? Los colores, digo, hay cuentos de diferentes cuestiones y después hay un show musical después de cada una de estas lecturas. Va a estar Sasha Satia, que es una chica trans. Va a estar, el jueves va a estar Sasha Satia y también va a estar una banda muy linda que es Ignacia. Y el viernes va a estar otra banda muy linda que es Seda Carmín y va a cerrar Rocío Rocha, que es una cantante melódica que también es trans. Eso va a pasar en el Parque Centenario. ¿La banda Seda Carmín? Seda Carmín, la banda, una de las bandas, y la otra se llama Ignacia. Las dos súper lindas. Sasha Satia y Seda Carmín van el jueves. Sasha Satia a las 19 y Seda Carmín a las 21:30, con sus drag queens respectivamente antes leyendo. Y el viernes van Ignacia primero y después Rocío Rocha. Las drag queens, las nombro porque es lindo nombrarlas, son Psycho Queen, Roxy Botero, Victoria Molotov y Odra, que es una drag queen que yo también quiero mucho. Después, por ejemplo, en los jardines del Museo de la Reta, como les contaba, que son re lindos, que hay un ombú ahí hermoso encima que está enfermo, pobrecito, y están como lo están tratando expertos y especialistas para curarlo, porque tiene un hongo, es un ombú hermoso, de los más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. En ese jardín, el sábado, ya yéndonos al fin de semana, va a estar Ópera Queer, que es un dúo de chicos que cantan ópera con temática diversa. Y antes va a estar leyendo Lady Nada, que seguro Juan la conoce, la drag queen, que es muy interesante porque tiene una estética muy linda. Hay una foto de Lady Nada que tiene un maquillaje muy despampanante y siempre para mí se destaca por eso. Y el domingo hay dos shows. Está Natalia Castelli con Flor Fadigatti. Natalia Castelli tiene una banda que seguramente, Chuli, debes conocer. ¿Seducidas y Abandonadas? ¿Eh? ¿Seducidas y Abandonadas? Ay, porque sí, la conozco, pero no sé cuál, dónde, qué. Muy vintage. ¿Eh? Muy vintage. Bueno, ellas eran novias, Nati Castelli y Flor Fadigatti, van a estar tocando juntas ahí en los jardines del museo. Va a estar Mariko Carmona leyendo. Mariko Carmona, a mí me encanta, también hay una foto ahí de él. Ay, me entró una llamada.
Es una chica que decidió transicionar a chico y se cambió su nombre a Mariko Carmona y va a leer, en este caso Mariko no va a leer cuentos de otro autor, va a leer algo propio. Es muy lindo lo que escribe. En el Festival Ciudad Emergente 2019 hubo una competencia de poesía, un slam que el público era por aplausómetro y ganó Mariko, así que es un poeta muy muy interesante. Wow. Y también el mismo día va a estar Coughlan, un artista también diverso, muy interesante, con Champagne leyendo antes. Y después, todo esto es gratuito. O sea, todo lo del Museo de la Reta, las entradas se van a conseguir, wow, se van a poder reservar en la página web de museos de la Ciudad de Buenos Aires y las del Parque Centenario en la página web de festivales de la Ciudad de Buenos Aires. Y después va a haber dos películas de Bafisi con temática de diversidad. Una es Canela, solo se vive dos veces, sobre la historia de una arquitecta trans de Rosario, que va a estar el sábado en el autocine de Mandarin Park. Y después va a estar la película... ¡Ay, se me fue! El cuerpo, paren que la voy a buscar. El silencio es un cuerpo que cae. El silencio... Ah, bueno, muy bien. Sí. El silencio es un cuerpo que cae. Qué bien están todos. La conozco. En el autocine del Casino de Puerto Madero. Las dos van a ser gratuitas. El de Mandarin tiene capacidad para 170 autos. El de Puerto Madero para 200. Y algo interesante es que antes de las dos películas va a haber una performance de Erika Halvorsen que se llama Mis Besos, con 5 chicas trans muy genias también: Mariana Genesio, Rominita Escobar, Julia Amore, Sofía Diegues y Pachuca. Que ¡ay, Pachuca! Ya la hicieron en el verano, es una performance muy linda. Ah, la hicieron en el marco, ¿lo hicieron en el marco del FIBA o estoy loco? Sí. Se estrenó en el FIBA en un lavadero de autos. Lavadero de autos, eso. Y ahora le van a hacer, la hacen para los autos, obviamente una apuesta nueva, transformada. Y la performance habla un poco de esos besos que las chicas trans han tenido que dar en los autos, obligadas por ser como el único espacio para muchas donde poder tener relaciones afectivas. Y bueno, en la metáfora de Erika contaba ahí en el verano que esos besos, aunque lleves el auto al lavadero, no se borran y quedan ahí impregnados. Y son como un poco monólogos y textos de cada una de ellas contando un poco sus primeros besos o los besos que han tenido a lo largo de su vida siendo chicas trans. Entonces tenemos dos películas de Bafisi con el show de Mis Besos de Erika Halvorsen y estas 5 chicas trans antes, que son El silencio es un cuerpo que cae el viernes en el autocine de Mandarin Park de Puerto Madero a las 20:30 horas y el sábado a las 20:30 también, mismo horario los dos días, en Mandarin Park, Canela, solo se vive dos veces. Perdón. Historia de la trans arquitecta en Mandarin Park con Mis Besos antes. Ronnie, ¿lo de Erika lo escribe y lo dirige Erika o solo lo escribe? Lo escribe y lo dirige, las dos cosas. Ah, de una. Bueno. Es una altísima agenda, insisto. Programón. Gratuita. Y multi. De multiplataforma, quiero decir. Hay para todo tipo y todo acceso. Y que también. Soy medio reiterativo con esto, pido perdón, pero qué reconfortante es cómo va evolucionando, siempre con buen contenido, pero cada vez contenido más cercano. Arrancamos en la primera columna de Ronnie hablando de Europa ya, y ahora ya tenemos contenidos, amén de lo cultural también en este caso específico, que reivindican, y hay una cuestión política, de convicción, de lucha, pero fortísima. ¿Hay algo que vos recomiendes primero, Ronnie, algo que vos digas, este va a ser el momento del sitio? ¿Recomendás algo por encima de lo otro? ¿Cómo lo ves? No, recomiendo todo, creo que todo está buenísimo. Tenemos autocine, tenemos el show de Queca, tenemos Parque Centenario, Museo de la Reta, y también todo eso es con entrada, ¿no? Reservando en los lugares que yo les decía, Centenario y autocines en la página de festivales y los de Museo de la Reta en la página de museos. Pero también, por ejemplo, va a haber algunas intervenciones sin necesidad de reservar una entrada. En 3 bares notables de la ciudad va a haber 3 conciertos. El miércoles de Vera Fraud, que creo que vos, Juan, la conocés, es solo de Orlandi. No, Vera la amo, la conozco desde que somos muy chiquitos cuando íbamos a Julio Boca. A Julio Boca, ustedes eran más chicos que yo también iba. ¿En serio, Ronnie? Después yo fui compañero de Sol, y vos eras más chico, pero cuando Sol pasó a primero, yo era compañero en primero, claro, de Sol. Claro, ahí yo medio que no llegué a esos lugares porque ahí me fui a la compañía de Ricky. Pero, claro. Qué loco, mirá. Bueno,
veíamos en los pasillos de Julio Boca. Claro, y bueno, Sol Orlandi, con su nuevo nombre artístico Vera Frod, va a estar en el bar El Federal cantando su ¿La conoces, Juli, vos a ella? No. Es un talento total. Y una banda también que se llama Agua Florida, que estuvo en la última Maratón Abasto, pero bueno, ahora se va a presentar como solista, como Vera Frod, el miércoles en el bar El Federal. El sábado va a estar Fifi Tango, también ex Julio Boca, ex Moisés Delgado, que ahora transicionó a Fifi Tango, va a estar en el bar Sedón, y el domingo va a estar Karen Bennett en el bar El Viejo Buzón en Caballito. Eso sucede ahí en el bar, por lo cual el que quiere ir a tomar algo o pasa por ahí lo va a poder ver. Y también el viernes a las 6 va a haber poetas haciendo poesía queer en Pride Café, y a las 7 en el Mercado de San Telmo, y eso también el que quiere va y lo ve. Así que estas son algunas. Pará, nomás. Ronnie, escúchame. ¿Qué? Toda esta cantidad de programas y de ideas, ¿esto lo está un poco como curando, dirigiendo, conduciendo una persona que va armando esto, o son todas cosas independientes de distintos lados? ¿O está en el marco de algún plan? Todo esto forma parte de la programación de las Hermanas del Orgullo BEA, que es que fue un programa en conjunto entre el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Convivencia en la Diversidad, que pertenece a Derechos Humanos. Excelente. Excelente. Así que, digo, muy forma bien. Todo parte como de la agenda cultural en el marco de la Semana del Orgullo que presenta la Ciudad de Buenos Aires. Excelente. Impecable. Hay un repaso de una agenda increíble. Increíble es la palabra. Con el trasfondo, con la lucha, con la alegría también, con la reivindicación. Impecable, Ronnie. Al mismo tiempo te consulto, por si alguno se está sumando ahora. Esto tiene una... Habías dicho que... Imagino por cuestiones sanitarias, ¿se reserva con anterioridad? ¿Hay algún sitio de referencia que vos digas, si tienen alguna duda, vayan por acá? ¿Eso cómo lo hacemos? Sí, siempre son hasta 100 espectadores los espectáculos que son con entrada, excepto los casos de los autocines, porque eso es por auto y no pasa nada, pero Centenario y La Reta sí, y las entradas para los espectáculos del sábado y el domingo en el Museo de La Reta se consiguen en la página de Museos BA, ponen en Google Museos BA y aparece la página en un segundo. Y las del Parque Centenario y las de los dos autocines, con las dos películas de Bea Fissimas, el show de Mis Besos, se consiguen también en la página de festivales, ponen festivales de la ciudad o festivales Bea y aparece la página, se van a habilitar mañana para todo lo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Y después pueden buscar también, ahí está, en las redes sociales de festivales, en las redes sociales de museo, está toda la programación y pueden encontrar los bares notables, lo de Pride Café, lo del mercado, todo lo que pasa en redes sociales, que no lo estoy diciendo, que es un montón también. Así que, nada, y hay otras cosas también. Así que ahí también en esas páginas pueden encontrar la programación completa. Yo hice realmente un extracto de la totalidad. Impecable, impecable como siempre, expectantes, alegres en todos los sentidos. Ronnie, la verdad, una información como siempre, precisa, prolija, nos deja también muy, muy manija. Y así están, así están. Así están detrás del control, es una cosa increíble. Y que continúa, como cada martes, la dinámica de la información. Recomendamos también algo que nunca hacemos. Tu Instagram personal, a veces, no sé si por ahí o por alguna página especial en Instagram, donde me echa un contenido, siempre te robamos allí. No sé si el personal de alguna organización en particular querías recomendar. Bueno, Ronnie se está por lanzar como youtuber, no. Así que van a ir al canal a suscribirse. A ver, era mi Instagram, sí, yo voy poniendo las cosas que hago ahí y que voy difundiendo y que voy recomendando, es @Ronnie_Isola. Y bueno, el Instagram de toda esta programación es @festivalesgcba, que significa Gobierno Ciudad de Buenos Aires, o también @museosba. Que también hay información, pero por ejemplo en @usinadelarte hay un montón de cosas re lindas también, digitales, hay un show de un montón de artistas queer que va a estar el domingo a las 10 de la noche, que la rompe, que se grabó en la Usina del Arte y va a salir en Vivamos Cultura, en una plataforma que tiene el ministerio tipo Netflix, así que nada, también en Usina pueden encontrar un montón de cosas, todo lo de bares notables lo pueden encontrar en @patrimonioba, porque los bares notables son de patrimonio.
¿Qué son los bares notables, Ronnie? Son diferentes bares que se han sido reconocidos como bares notables. El Banderín, el Bar Celta, el Viejo Buzón. Son como 20 y pico de bares que fueron reconocidos por la Ciudad de Buenos Aires como notables y que tienen siempre apoyo de patrimonio de la ciudad con actividades culturales, con reestructuración, con diferentes cuestiones que los bares necesitan. Así que hay más o menos 25 bares notables en la Ciudad de Buenos Aires que, bueno, todos son como históricos, ¿no? Obviamente. A full, a full. Ronnie, completísimo. Gracias por la info, por todo lo que nos has dado para manejar. Y como siempre, un enorme placer. Hasta el martes que viene, amiguísimo. Nos vemos. Hasta pronto, Ronnie. Chao, Ronnie. Completísimo. ¿Qué sería de la agenda sin Ronnie? ¿No existiría un panorama, un horizonte, un universo en torno a la Semana del Orgullo y el fin de semana? Valga la redundancia, fin de semana largo, en donde hay un montón de cosas para hacer y siempre con todos los cuidados y toda la protección, el salir, el tomar un poquito de vitamina D y disfrutar la oferta cultural que Ronnie nos contó, que es espectacular, suprema. Impresionante, chicos, impresionante. La verdad que muy lindo y muy lindo también, como hablábamos el otro día en la columna de Fede, enterarse de las cosas nuevas, los nuevos artistas, las movidas, que, bueno, la gente mayor, algunos estamos un poco afuera. No, pero y cuando dijiste lo de los bares notables, a mí, yo que soy un, como ustedes saben, un hombre de 57 años en el cuerpo de un chico de 23, sí. Yo extraño mucho los 36 billares. Yo quiero volver a mi mesa larga de 36 billares con mi diario, con mis amigos de jugando amo, al pool. Te amo. O sea, yo también. Soy esto. Y voy a volver. Voy a este fin de semana, vuelvo, obviamente con todos los cuidados, pero este fin de semana vuelvo. Voy a estar ahí. Leyendo Le Monde Diplomatic. Vamos a ir a un corte musical. Vamos a tener un está grabado muy interesante en el próximo bloque, bien afiladito, así que quédense. Vamos con Wonderwall de Oasis y después quédense.